El apóstol Santiago Zúñiga hoy se va a sentar, está relajado. Así me gusta verlo. Así me gusta verlo. Pero es que usted es un hombre que yo sé muy bien que su agenda está apretadísima. Afirmativo, apretada. Está apretada. Desde las 3 de la mañana me levanto. Sí. A la honra y la gloria de Dios, no por no. No, no, es que lo que estamos hablando es la pura sal. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y Dios me llamó para gritar, anunciar la verdad. Amén. Y solo la noche me hace encerrar. Únicamente. Amén. Únicamente. Amén. Sí. Y ahí de día usted me mira para un lado y otro lado. Amén. Fíjate que yo lo veo a usted y siempre se conserva en ese porte. No, es que mire, los hombres de Dios somos sinceros. Si amamos a Dios, nos vamos a apartar de todo lo que apesta, digamos. Y nos consagramos para que Dios esté con nosotros y seamos respaldados. Pero toca vivir en este mundo. Claro, pero no haciendo lo que hacen los inconversos. Estamos aparte porque nos ordenó que somos luz, no tinieblas. Su santo no verá corrupción. No, es que, mire, para vivir una vida en santidad hay que apartarse de lo malo. Si no hay santidad, no hay viaje. Eso lo dice él en Lucas 1.75. Eso lo dice. Hebreos 12.14 lo afirma también. Si no tenemos esa santidad, no hay viaje. Es propicio el momento para que hablemos un tema. Ahorita una persona ha sido azotada. Azotada por causa del evangelio, de predicar las buenas nuevas. Santiago es una de las personas que dice, todo esto está escrito, todo esto va a pasar. E incluso en algún momento lo ha pedido para usted. Ajá. Señor, llévame. No, pues ya no quiero estar acá. Pues sí, es que este mundo apesta a diablo, hombre. Pero si Dios lo mandó a este mundo para que usted esté con estos diablos, con toda esta podredumbre, porque si no hay gente que clame, que grite, sí, las buenas nuevas, sí, entonces... Bueno, la mera verdad que yo te voy a hablar con sinceridad. Vaya. Él tiene ya el tiempo que debe de tenerme, pues que claro, debe de tenerme en esta tierra. Ahí es donde yo digo, sí, no puede usted pedirle a Dios que ejecute la obra o que ponga su mano antes de tiempo. Sí, tiene razón, él ya tiene todo establecido, uh-huh, ya lo tiene todo establecido. Ya la hora y el día y la fecha ya me la tiene marcada. Sí. Lo que hemos visto actualmente en las redes con esta persona esto ha sido en Guatemala. Ajá. Lo han macaneado. Y él ha dicho, no le tengo miedo al que puede destruirme este cuerpo. Ah, usted me está hablando de un varón que lo azotaron. De ese pastor le estoy hablando. Ah, yo lo estoy mirando, que anda equipado. Él andaba equipado. Y viene un aparato. Y viene un hijo del diablo, bicho asqueroso. Y lo golpea, y él le dice, dame más, matame. A Cristo lo azotaron. Valientemente se plantó ahí. Amén. A seguir predicando. Esos son los hombres de Dios. Valientemente. Que Dios le dé fuerza a este predicador en Guatemala. Dios le dé fuerza y que la verdad no la calle jamás a la basura y cale vuelta. Raimundo. ¿Así se llama él? Se llama Raimundo. Raimundo. Sí. Pues yo, hasta ahorita que usted me informa. Del lugar de Huehuetenango. De Huehuetenango, amén. Entonces, ese caso es en Guatemala. Es en Guatemala. Amén. Yo lo miré por la red. Uh-huh. Lo miré. Cuando un desgraciado careperro le está dando y él le dice, matame. A no Cristo. Me voy a ir de aquí, no te tengo miedo. Amén. Le. Estoy en la calle. Le. Estoy en la calle. No estoy en tu sitio. No he traspasado a tu propiedad. Amén. Le. Yo lo miré correcto. Y él le da con todo y él lo reta. Dame más. Matame, desgraciado. Le. No es primera vez, le cuento. Ajá. No es primera vez que le pasa a él esto. Ya la vez anterior, hasta con machete, amenaza de dispararle, lo bañaron con cerveza. ¿A él? ¿Al predicador? Sí. No es primera vez. Parece que esto es lo que está, como que ha sido lo más, ajá, que ha trascendido. La verdad quema. La verdad golpea. Bueno, eso fue lo que preguntó. Sí. ¿Por qué te ofende la verdad? Sí, no, es que tiene que ofenderle. Jesús dijo, ¿y esto les ofende? Así es, correcto. Es que los hombres de Dios hablamos con verdad y no con mentira. No buscamos bienes de este mundo en ningún momento. Él ya sabe nuestra necesidad y él la suplirá. Él tuvo un choque. Él tuvo un choque directamente con gente supuestamente de la congregación católica. Pero En un video anterior. Al predicador que en lo un golpea. Video, a él mismo. Ajá, él mismo. En un video anterior. Ajá.
Y él se... Él parece que no tiene odio contra la congregación. No, se mira porque, centrado. Porque en su momento... Se mira centrado. Él después hace una... hace un vídeo donde él se refiere también y saluda a los miembros de la congregación católica. Amén, amén. ¿Lo saluda él? Lo saluda. O sea, lo saluda y... O sea, parece que no hay en él así como un ataque, como una... temática directa contra la iglesia católica tienes que desafiarlo, hombre, yo los desafío a morirme. Es que eso es lo que yo les digo, brujos, perros y todo lo que Dios me manda a mi boca se los tiro en la cara. Sí, porque la iglesia católica es prostituta, es asquerosa y tiene toda la basura del diablo. Tiene que agitarlo, le falta más a ese predicador todavía. Pero la iglesia católica no es la que en este caso se ha quedado, como quien dice, con la vieja escuela de en este caso del evangelio de la enseñanza, de la doctrina. No, ella es la gran ramera, es la prostituta que habla la Biblia, la escritura. Ella es la prostituta. Ella es la gran Babilonia, la ramera, la iglesia católica. La iglesia católica no tiene nada bueno, que le quede claro. Son maricones los curas, las monjas no están orinando tocaditas. Todas son prostitutas, practican la brujería. ¿Y quiénes tienen endemoniado al mundo entero? La iglesia católica, con ferias, con carnavales, con toda la cochinada del día. Ellos son. Bueno, sí, la verdad que ellos son como muy tomados en cuenta. No, es que ellos son, ella es la cabeza, pues. Son como muy tomados en cuenta por las autoridades mundiales. Correcto, y la cabeza de la prostitución es ella. Pero ellos todavía conservan aquello de que, vaya, lo que llamamos pastor o evangelista, ellos lo conservan como... sacerdote. No, claro. Y el sacerdote es una figura bíblica. Depende cómo se hable, ¿va? Los sacerdotes. Porque hablan de la escritura habla de sacerdocio. Pueblo santo. Ajá. Pueblo adquirido por Dios. ¿Me entiendes? La tribu de Leví son los llamados en este caso. Pero volvemos atrás, agarrar la iglesia católica, no tiene nada bueno. Es la iglesia prostituta que habla la escritura. La gran Babilonia. Así es de que ellos son de todas estas puercadas de semen, de orines en los pies, de los tres seises, ellos son. Así es de que todo aquel predicador que es un perro y va para el infierno. Y cualquiera que sea. Bueno, pero el asunto es de que no solamente la iglesia católica, si hoy miramos de que pastores, líderes, es que, evangelistas, están también ejecutando las mismas obras que dentro de la iglesia católica. Son los hijos de la, ellos son hijos de la ramera. Ellos son los hijos de la ramera. Ella, es de lo que es de la escritura. Sí. Ellos son los hijos de la prostituta iglesia católica. Todo pastor desgraciado que no agite el pecado es un perro que va para el infierno. Hay un pastor que se llama Evelio. Y Evelio Montiel. A nivel nacional. Esos son enemigos de la verdad. Evelio Montiel, el otro, Misael Argeñal. Misael de la. Sí, todas esas dominaciones crecidas, donde están innumerables. Son grandes. Innumerable gente. Son satánicos, son diabólicos y lo que buscan es billete. La verdad no se la hablan al pueblo. Ahí no se sabe quién es cristiano ni quién es cristiana. Que le quede claro. La iglesia de Cristo marca la diferencia. La diferencia. Pero ¿cómo en este caso poder develar cuál es la verdad de la iglesia? No, es que los porque todo el mundo dice que está aquí en la verdad. Ahí está el asunto, pero Cristo todo dijo mundo. En Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Pues. Ahí no se equivoca nadie. Por sus frutos, un cristiano se conoce. Por la forma de hablar, por la forma de andar, forma de vestir y estar. ¿Cuántas denominaciones hoy en día y todos dicen que están con la sana doctrina, con la verdad, con el verdadero evangelio, predicando tal y cual las cosas? Si tuvieran la palabra de Dios verdadera, no me aborrecieran a mí, no me odiaran. Que les quede claro. Pero son perros, son asquerosos, son hijos del diablo. ¿Por qué me odian? Porque les estoy deshaciendo todo el negocio a estos desgraciados. ¿Cuántos pastores desgraciados que es pastor y es delincuente? Con tres mujeres. Recasados, solo hablan de dinero, solo de billetes, solo hablan del carro del año, de prosperidad. Esos no son cristianos, son perros, como dice ahí, 56:10. Son perros, los desgraciados. Pero es que si hablamos de aborrecer, de mal hablar de las personas, usted es número uno para ello. Es que no estamos hablando de desprecio, estamos hablando la verdad de acuerdo a la escritura. No es desprecio. No es desprecio, hablando con la verdad. Ahora sí, por la verdad me desprecian y lo toman así, me vale chaqueta. Porque así se lo toman. Así se lo toman. Yo voy a agradar a Dios y no a los hombres. Que les quede claro. Ahora,
qué hay aquello de que mete a todos en un solo costal? No, es que el mal del ratón. No, es que el que es de Dios no te ofende. Dice, todos los curas, todas las monjas. Claro, claro, ahí no hay nada bueno. Ya le hablé que es prostitución del diablo. La iglesia católica no tiene cosas buenas. Todo es prostituto lo que tiene. Que le quede claro. ¿Y las demás congregaciones? Pues los hijos de la Gran Ramera, los que hacen fiestas de cumpleaños, los que hacen Día de la Escritura, los que andan con todo el paganismo de esta tierra, son hijos del diablo. Ah, estos son herejes, pastores hijos del diablo que se visten con manto de justicia, pero son perros estos desgraciados. Por eso a mí no me quieren. ¿Por qué no me quieren? Porque el negocio se los he tirado en el suelo. Porque la palabra de Dios es limpia y no es puerca. ¿Pero qué decir de las fiestas de Canaán? ¿Cómo así? Cuando el Señor fue e incluso hizo vino para los invitados. Pero no vino, para que bebieran. Pero no vino prostituto, que les quede claro. ¿De uva? No, no vino prostituto. ¿Qué tipo de vino? Pues, porque incluso dijeron que era mejor que cualquier otro vino. Bueno, no le diré porque no lo he probado. No, ellos lo dijeron, la Biblia lo dice. No lo probé. La verdad es las cosas que el Evangelio es de limpieza y no es de suciedad. Así es que les quede claro que el que va para arriba se santifica y el que va para abajo que llene la medida pecando sin breque y de todo.